Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y les mando saludos desde Alemania. Y pues ahorita voy a comenzar la serie de videos video número 7 exactamente, sobre los riñones. Y bueno, ya fueron 7 videos donde les platiqué cosas súper interesantes sobre los riñones, cuáles son los peores medicamentos, para qué sirven los riñones, los síntomas de cuando no funcionan bien los riñones, qué pasa con la diabetes, bueno, cuando alguien tiene diabetes, por qué fallan los riñones. Y bueno, súper interesante este tema, ¿verdad? Y pues hoy, pues para terminar, voy a explicarles qué es la diálisis, ¿ok? Hola a todos los que están llegando, miren, aquí está, hice mi dibujo, ahorita se los explico qué es la diálisis, ¿ok? Y bueno, aunque alguien diga, no, pues yo no necesito diálisis ni nada, pues qué bueno, ojalá que nunca nadie necesitemos. Pero bueno, a mí conocer estas cosas me motiva para decir, no, pues quiero cuidar muchísimo mis riñones y hacer conciencia de cuántas funciones hacen todo el tiempo y sin que estemos pensando cada minuto, ay, ahorita voy a acomodar mi potasio y mi sodio y voy a producir eritropoyetina y no, pues lo están haciendo todo el tiempo para que nosotros disfrutemos la vida, entonces hay que cuidarlos para evitar llegar a estos tratamientos. Ya ven que pues hay muchas causas de insuficiencia renal, unas conocidas, otras no tan conocidas, otras son enfermedades raras, otras no, pero todavía la causa número uno sigue siendo la diabetes. Y bueno, la diabetes es una enfermedad que en realidad da por el estilo de vida, en la tipo 2, pues, debido al consumo de azúcar y refrescos y todo eso, y luego el sobrepeso, y después se hace prediabetes, luego diabetes. Entonces, esa es una de las enfermedades que sí se pueden evitar, en mi opinión, y que sí tenemos mucha influencia nosotros, ¿ok? Bueno, muy bien, así que pues aquí están unos dibujos, ahorita van a ver, está fácil, pero bueno, unos dibujos para que sepan los tipos de diálisis que hay, ¿ok? Y bueno, pues aquí están. Vamos a decir que hay básicamente dos tipos. Uno es con una máquina, y miren, aquí es, a ver que no se vea la luz, aquí es, pues es un brazo, y aquí está una máquina, bueno, aquí solo le puse como las mangueras que salen de la máquina, ok, y ahorita les explico qué es, y esta se llama diálisis peritoneal, bueno, esa es como si fuera una persona acostada, partida a la mitad, y estos son los intestinos, y aquí tiene el peritoneo, ahorita les voy a explicar qué es y por qué. Bueno, entonces si alguien ya ha escuchado, bueno, hay personas que tienen que ir a un centro de diálisis, a un lugar donde están las máquinas y las máquinas pues limpian la sangre, lo que los riñones no pueden hacer, lo hacen las máquinas, ¿verdad? Ok, entonces estas máquinas, más o menos los pacientes tienen que ir 3 veces a la semana, o sea, muchos van, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, por ejemplo. Y hay diferentes turnos, hay en la mañana, tarde y, bueno, madrugada, muy temprano, como desde las 6 de la mañana. Luego, dura más o menos 4 horas en promedio. Luego ya sigue un turno como de en la media tardecita y luego ya otro más tarde, más o menos, ¿ok? Esta es la diálisis, hemodiálisis, pues, podemos decirle así, es con la máquina. Y este se puede hacer desde la casa. Y aquí ahorita les voy a explicar cómo se hace esta la diálisis peritoneal. Pero bueno, aquí vamos a empezar entonces con la hemodiálisis, ¿ok? Aquí está la hemodiálisis y bueno, les digo, estos son mangueras. Aquí lo primero que se necesita, si alguien ha conocido a alguien que tiene diálisis, tienen una fístula arteriovenosa. Aquí en el brazo, por ejemplo, conectan, lo que se necesita es siempre tener ¿cómo se dice? Una entrada para llegar a la sangre, ¿ok? Zugang, se llama en alemán. Entonces necesitamos tener una vena que se pueda picar siempre y por eso, para que sea más fácil, bueno, además se conectan una vena con una arteria para que se haga para juntarlas, ¿ok? Entonces siempre tienen como que una vena más gruesa. Se ve por aquí así como una vena grande, a ver si, no sé si alguien lo ha visto. Se ve una vena más grande que no hay que estarla. Esa sí no se puede sacar sangre de ahí ni nada porque si se trombosa, entonces, uff, no, ya no sirve la diálisis. Bueno, entonces hay que cuidar muchísimo el shunt, también se le llama aquí en Alemania o fístula, ¿ok? Es una vena grande porque pues se conecta una arteria con una vena. Pero bueno, entonces aquí está como si fuera el brazo de la persona, este es el verde y aquí está su,
pues esto, su shunt, su fístula, ¿ok? Bueno, entonces, pues hay que ponerle dos piquetes. El primero es para que salga la sangre. La máquina va a chupar la sangre, ¿para qué? Pues para llevarla a la máquina, o sea, pues al aparato en sí, ¿verdad? Aquí primero tiene que pasar y la limpia. Y miren, este es un filtro que hace lo que en teoría no puede hacer el riñón. Bueno, no lo hace tan bien, pero pues hace lo mejor que puede, ¿ok? Saludos a todos los que están llegando. Entonces este filtro, por eso le puse aquí estas rayitas de sangre, porque son ahí súper, unas membranas súper delgaditas también, ahí imagínense como un cabello, y por ahí pasa la sangre tratando de simular las arterias minis del riñón. Ya ven que les dije que es así como unas, pues son arterias, unas minis arterias así enrolladas. Bueno, pues por ahí pasa la sangre súper delgadita, no delgadita, más bien súper, o sea, por esos filtros tan delgaditos. Y bueno, también ahí paralelamente pasa otro líquido de la máquina que se llama dializado. Y bueno, es un relajo, es súper complicado cómo funciona, de verdad es muy complejo. Pero bueno, en teoría lo que tratan de hacer es acomodar todo eso. Les digo, tienen que acomodar todos los electrolitos, les digo, el potasio, el sodio y el fósforo y el cloro. Y bueno, está bien trabajoso eso. Cuando yo estuve en diálisis en nefrología, nunca había usado mis neuronas tanto como cuando estuve ahí. Bueno, pero les digo, es algo muy, muy complicado. Qué bueno que hay nefrólogos, unos médicos que decidieron estudiar esto y dedicarse súper bien a aprenderlo y saber cómo funciona. Bueno, entonces en conclusión, este filtro entonces limpia la sangre, lo que en teoría esto haría la nefrona. ¿Se acuerdan que les hice un dibujito del riñón así, cómo se veía la nefrona? Bueno, entonces empieza a filtrarla, la limpia y luego ya le meten una sustancia, sacan otras sustancias y luego ya pasa por otros filtros y le saca el aire y quién sabe qué. Y luego, ¡fum!, regresa por aquí la sangre. Y luego, ¿qué? Pues tiene que regresar al cuerpo, ¿no? Si no, imagínense, se la sacaríamos y no se le regresa. No, pues aquí, para eso es la otra manguerita, es para meterla otra vez de regreso al cuerpo, ¿sí? Esta es para sacarla, ¡fum!, la limpia y luego la regresa, ¿ok? Pues ahí está, ese es un aparato de diálisis más o menos. Y les digo, esto pues la máquina lo tiene que hacer, por eso alguien tiene que ir a este aparato 3 veces por semana, 4 horas se limpia la sangre, porque bueno, el riñón ya no lo puede hacer solo. Muy bien, ok, bueno, pero pues les digo, es súper complejo, porque luego a veces baja la presión, o a veces aquí se coagula la sangre, y bueno, o sube mucho el potasio, o no sé qué tantos. Entonces es muy, muy importante, pues que, pues sí, ir con... Pues solo se puede hacer una unidad de diálisis, ¿verdad? Nadie más lo puede hacer. Ok, bueno, ahora voy a explicarles cómo funciona la diálisis peritoneal. Y miren, peritoneal viene de peritoneo. Peritoneo, todos tenemos en nuestra panza, en nuestro abdomen, tenemos como un mandil, una capita chiquitita, delgada, ¿ok? Que se llama peritoneo. O sea, si a nosotros nos abren el intestino, bueno, el estómago, más bien el abdomen, primero aquí hay aquí una capita de piel que se llama peritoneo, les digo, parece como un mandil, ¿ok? Y entonces, si alguien ha visto a un paciente que le hagan diálisis peritoneal, ¿qué es lo que pasa? A través de en el abdomen se le tiene como un catéter también para entonces echarle agua. Es como una, bueno, se venden unas bolsas así gigantes con un líquido especial que tiene cierta concentración. Obviamente, otra vez les digo con electrolitos, todo muy complicado, con cierta cantidad de glucosa. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí se mete a la panza de la persona, ¿ok? Queda en el peritoneo, así se llama, es como una cavidad hueca, y entonces queda ahí en el abdomen, y entonces esta función de filtro la hace el peritoneo. Así es, el peritoneo hace como ese cambio debido a las concentraciones, bueno, debido al cambio de concentraciones entre ese líquido y el otro, ¿me entienden? Bueno, hagan de cuenta que el peritoneo lo que hace es, junto con, ahí el chiste es que tiene esa sustancia que le echan al abdomen, ¿ok? Y eso es lo que hace que cambien los electrolitos en el cuerpo, y entonces es como ocurre eso del dializado. Bueno, les digo, es muy complejo entenderlo, espero que entiendan mi, explicarles correctamente con palabras simples, pero bueno, esa es como la versión más fácil.
debido a esa concentración de líquidos y no sé qué, entonces debido a eso se cambia y se limpia la sangre, ¿ok? Porque pues aquí en el peritoneo hay sangre, tenemos mucha sangre, tiene muchísimas arterias y venas y a través de ahí se limpia la sangre. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa al otro día? Porque más o menos se cambia el agua cada 24 horas, por ejemplo, cada persona es diferente, eso lo decide el nefrólogo, pero muchos se deja, por ejemplo, en la noche y luego se saca, ¿ok? O 24 horas. Y luego hay que volver hay que tirar esa agua y luego hay que volver a echar otra. Pero entonces es todos los días usar una bolsota así de líquido. Y les digo, bueno, es muy, muy complejo todo esto. Pero eso es básicamente lo que hay. Entonces, conclusión, uno es hemodiálisis con el aparato. Y esta es con diálisis peritoneal que se puede hacer incluso en la casa. La gente aprende a hacerlo en su casa, ¿ok? Tiene que tener, obviamente, super higiene. Porque cualquier cosita se puede infectar y bueno, es muy complejo. Entonces hay que tener muchísima precaución, pero esto la ventaja es que lo pueden hacer en su casa. La hemodiálisis aparte es mucho más cara porque, pues sí, hay que pagar ahí en el centro de diálisis. Y más o menos creo que cuesta como $300 una sesión. Y bueno, si se necesitan 3 a la semana y si uno no lo hace, pues se muere. Entonces, por eso es tan importante darse cuenta que es muy importante cuidar los riñones porque sin esa diálisis no se puede sobrevivir, ¿ok? Se puede morir uno en pocos días si alguien tiene ya insuficiencia renal terminal, ¿ok? Y bueno, esto sí se puede hacer en la casa, pero les digo, hay que tener mucho cuidado y mucha precaución, ¿ok? Y bueno, el médico ya va a decidir cuál es la que necesitan porque no todos es para todos, hay que ver cuál es la que se necesita, ¿ok? Y bueno, miren, algo súper, súper importante que quiero decirles, cualquier persona que tenga diálisis necesita seguir las instrucciones de verdad al pie de la letra del médico. O sea, y de verdad no nada de que la vecina, la abuelita, no sé quién me dijo, de verdad. Es súper, súper importante porque como ya les dije eso del sodio, potasio, no sé qué, eso no lo sabe ni la vecina ni la abuelita, a menos que no sean nefrólogos, ¿ok? Y miren, cualquier cosa puede alterar totalmente este mecanismo tan complejo y puede poner en peligro la vida de las personas, ¿ok? Y además, otra cosa que quería decirles, también es súper importante que sigan la alimentación al pie de la letra, porque como el riñón no funciona, no, por ejemplo, el potasio se puede subir muchísimo en la sangre, algo que normalmente el riñón hace, no, pues como sube demasiado, ya les dije, el potasio alto en la sangre puede hacer que el corazón se detenga o causar arritmias cardíacas mortales, ¿ok? Entonces, por eso ahí sí no hay nada de que, ay, no, ándale, amiguita, cómete un pastelito, no te pasa nada. Ándale, otro platanito, no pasa nada. No, no, de verdad, hay que ser súper exigentes, tómenselo en serio. Y si conocen a algún paciente que tenga este problema, pues no le anden dando malos consejos. Más bien, dígale súper bien, sigue al pie de la letra lo que te diga, no estén, ay, no, no te pasa nada con esto, ay, no, no sé qué, porque de verdad, les digo, para entender esto hay unos librotes así de gordos para entender el famoso sodio y el potasio. No se los puedo explicar aquí en un minuto, pero entonces todo lo que les está diciendo el médico pues no es nomás porque no tenía nada que hacer, ¿ok? Y entonces no vayan a malinfluenciar a nadie. Y pues más bien dígale, sigue al pie de la letra lo que te dicen porque puede ser muy peligroso que suba demasiado algo, el potasio, el sodio o el fósforo o lo que sea. Déjenme ver aquí unas preguntas. Bueno, no alcancé a leer todas. Pero bueno, aquí preguntó José, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, José, pues la otra vez hice un video exactamente donde explico los síntomas y la conclusión es que todo y muchísimos síntomas y casi nada. Puede ser desde cansancio, dolor de cabeza, aumento de la presión, debilidad, comezón en el cuerpo, cambios en la orina. O sea, eso no se puede saber solamente con los síntomas. Hay que hacer un examen de orina y hay que hacer exámenes de sangre también y por eso hay que ir al médico porque no se puede saber así nomás con los síntomas, ¿ok? Y déjenme ver, aquí voy a ver si alcanzo a leer esta pregunta. Sí, bueno, pues dice que hay demasiadas personas, está platicando aquí Fernando, que hay muchísimas personas en diálisis. Así es, hay muchísimas personas en espera y bueno, esta es muy cara, ¿ok? Es muy cara y por eso de verdad tomen en cuenta, cuiden su cuerpo. Porque a veces uno no valora lo que hacen nuestros
órganos todo el tiempo sin pensar, hasta que pum, no, pues ahora tu riñón antes lo hacía gratis y ahora no, pues ya no lo hace, entonces ahora paga como 2,000 euros a la semana porque por lo que tu riñón no puede hacer, imagínense. Entonces puede causar de verdad problemas grandes económicos y en la vida, en la familia y todo, así que pues cuídenlos mucho, ok, nada de tomar ahí ibuprofeno nomás como si fueran pastillitas de, no sé, bueno, ¿qué otra cosa? Sí, miren, hoy vi un letrero que decía, tu cuerpo es tu posesión más preciada, exacto, y tu salud tu mejor inversión, exactamente, ¿sí? Exactamente, nuestro cuerpo, porque es lo más valioso, porque gracias al cuerpo vivimos, y ya el cuerpo no funciona, pum, ya no podemos vivir, y la salud, porque si invertimos en la salud para cuidarla, pues, qué bueno, es una buena inversión, y no invertir nomás, pues, en otras cosas que no nos sirven. Bueno, muy bien, pues espero que les haya gustado mucho este tema, ok, pues ahí me escriben si tienen cualquier duda y qué cosa les iba a decir. Pues sí, miren, el próximo video les voy a platicar sobre, vamos a comenzar con el hígado, también súper interesante, van a ser otra vez 7 sesiones, 7 videos sobre el hígado, muy interesante, el hígado graso, cirrosis y cosas así. Y ahora los videos los voy a hacer a las una hora más temprano, a las 8 de la noche de Alemania, que es la 1 de México, porque luego ya se me hace muy tarde y entonces ya estaba yo aquí ya muy cansada, porque ya me daban las 10, ya toda cansada, entonces mejor es temprano, ¿ok? Bueno, pues nos vemos a la próxima. Voy a estar en Colombia, adivinen, porque como unos, no sé si vieron por ahí, voy a hacer un evento para los médicos que quieren hacer su especialidad en Alemania, entonces voy a ir a Colombia y pues ahí les haré el Facebook Live, espero que haya internet, y bueno, si no, pues ahí les contaré si se puede o si no, pues lo cambiamos o algo, ¿ok? Pero bueno, de que hay algún día, de que hay pronto, si no lo reprogramo, ya veremos, pues seguimos en contacto de todas formas, ¿ok? Que estén súper bien como siempre y nos vemos a la próxima. Bye.